La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presenta ULS, de la Tierra al Universo. Porque el conocimiento científico nos pertenece a todas y a todos, y una persona informada es una persona más empoderada. Por media hora conoceremos investigadoras e investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 presentamos ULS, de la Tierra al Universo, con Marcela Gatica. Hola, ¿cómo están? Soy Marcela Gatica y les doy la más cordial bienvenida a todas y todos quienes hasta ahora nos escuchan en ULS, de la Tierra al Universo, tu espacio científico en la región de Coquimbo. No olvides que puedes escucharnos todos los martes y jueves a las 8 de la mañana. Y recuerda, tú también puedes ser protagonista en nuestros programas, comentando en nuestras redes sociales, @ciencias_ULS, en donde además podrás enterarte de todas las actividades abiertas que hacemos en la Facultad de Ciencias. Estimadas, estimados auditores, estamos comenzando el mes de agosto, el mes del corazón. Y para eso, para hablar sobre factores de riesgo, qué posibilidades tenemos de prevenir ciertas futuras enfermedades cardiovasculares, hipertensión, tenemos un tremendo invitado. El día de hoy estamos conectados con el doctor Jorge Jalil. Él es cardiólogo del Hospital Clínico de la Universidad Católica en Santiago, trabaja en la División de Enfermedades Cardiovasculares, es investigador titular del Centro de Nuevas Drogas para la Hipertensión, o CENDI, y es vicepresidente además de la Sociedad Chilena de Hipertensión. ¿Cómo está, doctor Jorge Jalil? Mucho gusto. Hola, buenos días, Marcela. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted por conectarse esta mañana. Le cuento a la audiencia que no puede verlo, que usted está, de hecho, con todos los elementos de protección personal, porque está trabajando en el hospital en este momento. Así que le agradezco aún más que nos dé un espacio, su tiempo esta mañana para conversar con nosotros. Y, doctor, bueno, siempre hay muchas preguntas y muchas dudas respecto a las probabilidades de tener una enfermedad cardiovascular. Yo le quiero hacer una consulta como de lo común, porque sabemos, por ejemplo, a esta altura sabemos que el consumo excesivo de grasa, ¿cierto?, o alimentación poco saludable influye, ¿cierto?, potencialmente en el riesgo de tener una enfermedad cardiovascular en el futuro. Pero le quiero preguntar por otros factores de riesgo, porque a veces pensamos que solamente la comida, pero ¿qué tanto influye, por ejemplo, el cigarrillo, o el consumo de alcohol, u otro tipo de sustancias que podrían potencialmente ser un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares? Bueno, los riesgos están dados por algunas cosas o factores que nosotros podemos modificar. De los más potentes, digamos, que impactan en el desarrollo de enfermedad cardiovascular, enfermedad ya sea infarto al corazón o ataques cerebrales, está la hipertensión, la presión arterial elevada. El consumo de cigarrillo también es muy importante. Los niveles de colesterol, que muchas veces son elevados de manera genética y con una influencia en la dieta de más o menos un tercio en los niveles de colesterol. El sobrepeso y toda la patología cardiometabólica alrededor del sobrepeso y la obesidad, y por supuesto la resistencia a la insulina también, tienen un rol en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular de la que estamos hablando. Y por supuesto la genética. La genética es importante en el sentido de que, en primer lugar, la gente con familiares directos que han tenido infarto o ataque cerebral o hipertensión están más predispuestos a desarrollar alguna de esas tres condiciones. De manera que ahora la genética no se puede modificar. Pero los otros sí, en los otros sí hay mucho que hacer. Y en ese sentido, el control de la hipertensión a niveles normales, el control del peso, la actividad física saludable, que se ha difundido mucho, es muy importante, el cigarrillo, el control del azúcar, ya sea en los diabéticos o en los pacientes que son prediabéticos o que son
insulinoresistentes. Doctor, usted tocó un tema que es bien interesante, que fue el tema del colesterol, porque yo recuerdo desde los últimos 20 años, el colesterol, el si consumir o no, o el colesterol bueno o malo, comillas, ha tenido vaivenes, yo diría, porque antes se decía, no, que por ejemplo, la causa de un factor de riesgo, ¿cierto?, la enfermedades cardiovasculares, hipertensión, era el consumo de colesterol, por ejemplo, el huevo. Después decían, no, ¿sabes qué? Hace bien comer huevo, comamos huevo porque tiene ciertas propiedades, ¿cierto?, por colesterol bueno. Pero después, de nuevo, usted, como dice, al parecer el tema del colesterol no es tanto lo que uno puede manejarlo en la dieta, sino que, como usted dice, es la genética, finalmente. Porque pasa que mucha gente a lo mejor come muy bien, o balanceado, pero igual tiene un colesterol alto. Estamos hablando de ese tipo de personas, en realidad. Claro, el consumo excesivo de grasas saturadas. Pero hay gente que tiene el colesterol elevado, como tú dices, con una dieta balanceada. En muchos lugares y ciudades de Chile es la comida, entre comillas, casera, que todos conocemos y que todos añoramos. Y es una comida bastante balanceada en su contenido de hidratos de carbono, lípidos y de proteínas, incluso de sal. En ese tipo de personas, cuando el colesterol está elevado, la producción propia de colesterol es la que está produciendo esta elevación de los niveles y el aumento consecuente del riesgo. ¿Y cuál es el riesgo? En realidad, el riesgo del desarrollo de estas placas le llamamos a estas formaciones, ya que se depositan en la pared de las arterias, donde se instala ahí, empieza a instalarse la placa aterosclerótica que llamamos, y donde influyen muy fuertemente los niveles de colesterol elevado. Felizmente, en este momento, bueno, la dieta es el ABC para manejar eso. Segundo, existen muy buenos fármacos que funcionan muy bien en la mayoría de la gente. Existen objetivos, es decir, cifras de colesterol a mantener según el riesgo de las personas. Uno es mucho más riguroso en un paciente, por ejemplo, que ya ha tenido, está muy predispuesto a tener un ataque cerebral o un infarto al corazón, que con una persona que, por ejemplo, su riesgo determinado por edad, sexo, presencia de otras enfermedades, cigarrillo, etcétera, es bajo. Entonces, nosotros, al enfrentar a una persona, al aconsejarla, vemos cuál es su nivel de riesgo. En general, ¿quién es la gente que tiene más riesgo? La gente que, por ejemplo, tiene más edad. Los hombres tenemos más riesgo que las mujeres. Pero ese riesgo se empareja después de la menopausia. Los que son hipertensos, los que tienen diabetes, los que fuman, esas son personas que tienen... Ahora, los que ya han desarrollado una enfermedad también son gente de más riesgo. Entonces, en esa gente los niveles que nosotros aconsejamos, de acuerdo a las evidencias que existen, son mucho más bajos que en una persona, por ejemplo, que una persona joven, una mujer, que no es hipertensa, no es fumadora, hace ejercicio y no tiene sobrepeso. Le hago una consulta y ahí, por ejemplo, una persona de unos 30, 35 años, que a lo mejor tiene algunos factores de riesgo, pero no tiene quizás una genética o un historial de familia, ni de infarto, nada, pero se siente bien, ¿usted recomendaría, cómo uno se podría empezar a monitorear? Por ejemplo, ¿basta quizás con un examen de sangre y ver lípidos una vez al año, por ejemplo? ¿O ya debería a esa edad, por ejemplo, empezar a hacerse un test cardíaco o algo, o con examen de sangre que mida mis indicadores de lípidos, ya uno podría tener una idea un poco de cómo va? Mire, yo creo que en una persona así, lo fundamental es hacerse algunas preguntas. ¿Hay sobrepeso, hay obesidad, sí o no? ¿Fuma o no fuma, sí o no? Y yo creo que ahí hay que empezar atrás. Y después mediciones sencillas, como los niveles de colesterol y de sus fracciones en la sangre, y el nivel de azúcar en la sangre, la glicemia, esos son parámetros muy importantes de conocer, por lo menos en algún momento alrededor de esa edad. Una persona joven, sin otros factores de riesgo, nosotros lo que estimulamos son los hábitos de vida saludable, o sea, mucho más ejercicio, normalizar el peso, digamos, la,
el índice de masa corporal y la circunferencia abdominal, básicamente, y el ejercicio es una cosa fundamental. En Chile, más o menos el 80 o 90% de la gente es sedentaria. Es una cifra muy, muy alta. Y ahora con la pandemia, eso ha aumentado. De hecho, precisamente quiero conversar con usted al respecto, pero antes vamos a ir con un break musical. Yo sé que a usted le gustan mucho los The Killers, así que vamos con ellos y volvemos. Muchas gracias. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human, or are we dancer? My sign is vital, my hands are cold, and I'm on my knees looking for the answer. Are we human, or are we dancer? Estimados auditores, el día de hoy estamos conversando con el doctor Jorge Jalil. Él es cardiólogo del Hospital Clínico de la Universidad Católica de la División de Enfermedades Cardiovasculares, es investigador titular del CENDI, o Centro de Nuevas Drogas para la Hipertensión, vicepresidente de la Sociedad Chilena de Hipertensión, y porque hoy día, bueno, esta semana ya partió el mes de agosto y partimos el mes del corazón, así que estamos conversando con el doctor para aclarar algunas dudas, consultas, miedos que a veces tenemos sobre
el riesgo de desarrollar alguna enfermedad cardiovascular. Y doctor, quiero que tomemos un tema que usted mencionó en el primer bloque que tenía que ver con los riesgos que ya más o menos conocemos, ¿cierto? La alimentación, hábitos de vida para desarrollar una potencial enfermedad cardiovascular. Usted mencionaba, ¿cierto?, que hombres tendían a tener mayor riesgo más que las mujeres, a salvo hasta que las mujeres ya entramos en menopausa y ahí se equiparaba un poco el tema. Pero por lo general tendemos a asociar esto con ya una mayor avanzada edad. Yo le quiero preguntar por el tema de los infartos en hombres, porque yo, bueno, conozco algunos casos cercanos, lamentablemente, que han tenido infartos, o gente que ha muerto, de hecho, muy joven, 30 años, por ejemplo, o que han tenido algunos episodios ya muy jóvenes. Y mucha gente tiende a pensar que esto o es muy raro, o se debe que a lo mejor estas personas consumían o cocaína u otra droga que podría haber acelerado esto. Yo le quiero preguntar si esto es un mito, o efectivamente hay un riesgo de que una persona de 30 años, que tenga todos estos factores de riesgo que usted mencionaba en el primer bloque, o sea, fumador, mucho consumo de alcohol, por ejemplo, poco ejercicio, sobrepeso, efectivamente hay un riesgo real de desarrollar un infarto, por ejemplo, entre los 30 a 35 años, por ejemplo. Si tiene una persona, por ejemplo, joven, 35 años, con niveles elevados de colesterol, puede haber un infarto a esa edad, sin haber otra causa. Ya. Ahora, en general son gente con niveles muy elevados de colesterol a esa edad. También hay que pensar en gente joven lo que usted mencionó, que son las drogas, la cocaína, y ese es otro tipo de infarto, porque un tipo de infarto, yo hablé de placas de aterosclerosis, que son las placas de colesterol en las arterias, un cambio en los consumidores de cocaína, fundamentalmente pasta base. Hay una generación de trombos o coágulos que tapan las arterias y tapan muchas arterias. Entonces, en gente joven hay que pensar también en eso como un factor de riesgo para un infarto a esa edad. Hay también, a veces, ocurren malformaciones en gente joven, también malformaciones en las arterias coronarias. Es una causa rara y también lo que se llaman disecciones, que son muy raras, por suerte, y son también causa de infarto en gente muy joven. Pero lo fundamental, lo más frecuente, es niveles muy elevados de colesterol por genética, o también, ya menos frecuente, que es el consumo de cocaína o pasta base. Es gatillante. Y doctor, algo también, que aquí ya un poco hablando de la realidad, usted hablaba en el primer bloque que la mayoría de la gente somos, en Chile somos sedentarios, y uno se pregunta, bueno, a ver, supongamos que yo tengo 36 años, y a esta edad uno siempre echa un poco la broma, de que uno se da cuenta ya que no tiene 20 años, de que es mucho más difícil bajar de peso, es mucho más difícil hacer cambios que a lo mejor a esa edad, pero realmente uno decide ya, voy a hacer un cambio en mis hábitos de vida, y si por ejemplo, la gente que se pone a hacer deporte a esta edad, ¿qué tanto nos ayuda eso para tener una mejor vejez? ¿A qué voy? Si a lo mejor yo estuve 20 años con sobrepeso, por ejemplo, y con malos hábitos de vida, pero dejé de fumar ahora y empecé a hacer más ejercicio. ¿Eso es una ayuda real, por ejemplo? ¿Puedo disminuir las placas de colesterol, por ejemplo, que tenga acumuladas las arterias, pensando aquí a 20 años más? ¿Es una ayuda real o igual hay un daño que queda ahí también permanente? Siempre es una ayuda real, en el sentido de bajar la carga de factores de riesgo. Ahora, también hay que ser realista, y que las placas de colesterol, las placas ateroscleróticas, empiezan a formarse ya a los 20 años. Eso se descubrió en la guerra de Vietnam, en las autopsias de conscriptos. Jóvenes ya tenían placas en el colesterol en las arterias coronarias. Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar que eso progrese a una magnitud y a un riesgo en que ya sea un gran riesgo para las personas. Pero el control de factores de riesgo, y específicamente el consumo de cigarrillo, el ejercicio y el control de los niveles de colesterol y de la presión arterial, impactan positivamente en las personas. Ahora, uno no está hablando del día de mañana, sino que está hablando en un horizonte de los próximos 10 años en general cuando habla de riesgo cardiovascular. Y doctor, algo también como de la vida diaria, mire, porque que muchas veces nos pasa que con
con el trabajo y con la rutina el día a día, los hijos, los que tienen, ¿cierto?, que cuidan a alguien, dicen, bueno, yo no tengo tiempo o de ir al gimnasio, o no tengo dinero para eso, o tampoco tengo el hábito, porque, o hacer, no tengo el hábito de hacer ejercicio en la casa, por ejemplo, que cuesta, ¿cierto?, cuesta cambiar las costumbres. Pero, por ejemplo, si yo tengo la posibilidad de irme caminando al trabajo, o de irme caminando a hacer un trámite, o de incluir un poquito más la caminata en mi vida diaria, por ejemplo. Eso puede ayudar, por ejemplo, que yo camine, ojalá, todos los días media hora, por ejemplo, o un par de veces a la semana, una hora, puede igual ayudar, estoy pensando, como le digo a la gente, que a lo mejor no tiene... Lo que usted está diciendo es fantástico. Y sobre todo para las ciudades con movilización colectiva importante, y harto uso de esa movilización, en los 2 años o 3 años que vienen va a ser además muy importante para, digamos, aumentar la distancia social. Mm. En Santiago, por ejemplo, donde yo estoy, bueno, el transporte público va muy lleno, y va a haber que tener cuidado, no solamente por agregar una media hora de caminata diaria, que es estupendo, o sea, no es bueno, eso es estupendo, sino también para aumentar la distancia social en los contactos, porque no sabemos cuándo termina esta pandemia. Claro, de hecho también en ciudades como La Serena, por ejemplo, que donde estamos transmitiendo ahora, que las distancias son mucho menores, pero yo creo que pasa que uno igual tiende a tener esa mentalidad de cuando está muchos años en una ciudad se mueve mucho más en auto. Aquí mucha gente se mueve en auto, también porque el transporte no es muy bueno, obviamente la frecuencia que hay acá de transporte y la disponibilidad no se compara con Santiago, entonces mucha gente se sube, siempre está en el auto. Pero una ciudad como esta es mucho más fácil, yo creo, decidirse a caminar un poco más. El clima acompaña también. Entonces, quizás hacer un llamado ahí a que sí, efectivamente, uno dice, bueno, no tengo dinero, no puedo ir al gimnasio, pero hey, caminar es gratis y a lo mejor sí puede hacer un bien para mi salud. En La Serena se combina un muy buen clima, un excelente paisaje, un aire limpio y distancias que no son tan grandes, de manera que La Serena debiera caminar entera. Yo creo que es una de las mejores cosas que se puede hacer para prevenir el riesgo cardiovascular. Quiero hablar de otra cosa también, que no la hemos tocado, que también es útil en la prevención, sobre todo en gente más joven, que es el cuidado con la ingesta de los carbohidratos. Los carbohidratos son los que nos generan resistencia a insulina, primero prediabetes, después sobrepeso, y va impactando eso, también va favoreciendo la aterogénesis o el depósito de colesterol en las arterias. De manera que ahí, y nosotros somos muy aficionados a eso, el pan, los tallarines, las galletas, yo, hay que tener mucho cuidado con eso y reducirlo sustancialmente en la mayoría de las personas. Estoy hablando del pan, de las masas, del exceso de fruta también, o sea, la fruta es excelente en Chile porque también tiene mucho azúcar pura. Entonces hay que ser cuidadoso con los hidratos de carbono también. Y doctor, en ese sentido, ya como para ir cerrando el programa, usted sabrá, pero acá la Serena y Coquimbo entramos recién en cuarentena, estamos mucho más atrasados que la región metropolitana en eso, y bueno, y cuesta, o sea, el poder hacer ejercicio en casa en este periodo es lo ideal, ¿cierto? Hay mucho tutorial en internet de cómo hacerlo, pero es difícil, ¿cierto? Porque por el teletrabajo, por los hijos, por cuidar a adultos mayores, por hábitos. ¿Y qué nos recomendaría a quienes estamos en este periodo ya ahora de cuarentena obligada? Porque claro, aquí todavía estamos en invierno, hace frío, dan ganas de comer más masa, ¿cierto? La galletita con el café, cuesta moverse. ¿Qué quizás precauciones mínimas podríamos tomar para que cuando llegue diciembre no vernos con problemas, ¿cierto? Todos yo creo que vamos a tener algo sobrepeso normal, pero disminuir los riesgos quizás de este año ya. En muchas partes del mundo ha aumentado el peso con la pandemia y la cuarentena. Yo creo que hay que tratar de mantener una dieta lo más balanceada posible, evitar las maratones de comida. Y uno de repente tiene que darse permisos también para salirse, si eso es así, eso no es un régimen militar.
Pero hay que, el secreto está en el balance, en la moderación. Ahora, con respecto a ejercicio, buscar, y eso depende un poco de la condición de vida que uno tenga, con hijos, sin hijos, en edificio, en casa, pero siempre, y aquí estamos hablando de todos los ejercicios sirven, probablemente en el confinamiento, vamos a estar un poco más proclive a hacer ejercicios de resistencia, o sea, la movilidad está impedida. Pero tanto los ejercicios de resistencia como los ejercicios aeróbicos, que son los que habitualmente recomendamos en prevención cardiovascular, son muy importantes. Si vive en un edificio, bueno, tiene espacio para hacer algunas, los abdominales, los ejercicios con mancuernas sirven. Puede usar las escaleras del edificio. No tiene que subir ni bajar todo el edificio, pero puede hacerlo varias veces dentro del mismo piso. Son cosas que sirven. La gente que tiene patio, que darle uso más creativo para poder hacer ejercicio. Sobre todo ahora que ahí está un poco más frío. En La Serena usted tiene un clima bastante templado. De manera que yo creo que hay que ser ingeniosos para buscársela con él. Y desgraciadamente somos un país muy sedentario, entonces no andamos buscando oportunidades siempre para hacer ejercicio. Hay gente que ha logrado establecer en su casa, por ejemplo, una caminadora eléctrica, a veces no eléctrica, y esas cosas son, por supuesto, muy, muy útiles en todo. O también una para hacer otro tipo de ejercicios con máquinas cuando uno ya la tiene en la casa. Pero no perder esa rutina de por lo menos unas 4 veces a la semana movilizarse. A los niños, la gente que tiene niños, también es un momento para acercarse y jugar con los niños de manera y poder hacer ejercicio de esa manera. Moverse con ellos. Claro, claro. Bueno, doctor, le van a hacer bastante caso. Sí, jugar, en realidad jugar con los niños ya es un movimiento. Doctor, se nos pasó volando el tiempo, yo le quiero agradecer muchísimo por conversar con nosotros esta mañana, yo sé que está ocupadísimo y, bueno, la audiencia no puede verlo, pero usted está con todo el elemento de protección personal porque está en el hospital trabajando, así que nos dio un tiempo esta mañana. Y le agradezco mucho por todo lo que nos cuenta, partimos con el mes del corazón, agosto, ¿cierto? Y siempre es bueno tener también perspectivas de cómo prevenir, pues, posibles ciertas patologías cardíacas, pero ajustándolo a la realidad, ¿cierto? Que muchas veces nos pasa que escuchamos muchas cosas de repente en televisión, consejos, pero no vemos cómo se conectan con nuestra realidad, y usted esta mañana nos ha dicho un poco cómo podemos hacer cambio en nuestra vida diaria de forma real. Así que le agradezco muchísimo por haber conversado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Marcela. Saludos a La Serena y saludos a mis amigos cardiólogos también de allá. Así es, pues, doctor. Muchas gracias a usted. Y bueno, estimados auditores, el día de hoy conversamos con el doctor Jorge Jalil, él es cardiólogo del Hospital Clínico de la Universidad Católica, de la División de Enfermedades Cardiovasculares, investigador titular del CENDI, o Centro de Nuevas Drogas para la Hipertensión, vicepresidente de la Sociedad Chilena de Hipertensión. Recuerden que pueden escucharnos cada martes y jueves a las 8 de la mañana por la 94.5 Radio Universitaria, y no olviden revisar nuestras redes sociales, estamos en todas las plataformas en @cienciasuls, @cienciasuls. Un abrazo a todas y todos, que tengan una muy buena semana. La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presentó ULS, de la Tierra al Universo. Porque el conocimiento científico nos pertenece a todos, y una persona informada es una persona más empoderada, por media hora hemos conocido investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 hemos presentado ULS, de la Tierra al Universo, con Marcela Gatica. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten
y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora y o de la Universidad de La Serena. Este programa es grabado en los estudios de Radio Universitaria FM y editado por profesionales de la misma radioemisora, cuyo objetivo por más de 50 años ha sido vincular el quehacer de la Universidad de La Serena con la comunidad regional, respondiendo también al interés de contar con un medio de comunicación que releve la labor de la institución en los ámbitos de la docencia, la investigación y la vinculación con el medio.